Qué tal amigos? Los saluda Sochipili Hernández en una nueva emisión de La Palabra Compartida. El día de hoy, como cada viernes, vamos a compartir la palabra por el arte. Estoy muy contenta porque aquí en el set de Gesteben nos acompaña un invitado muy especial. Él nació en Juchitán, Oaxaca, en 1975. Eh, fue becario del programa de jóvenes creadores del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en Oaxaca en 2003 y 2010. Asimismo, ha sido antologado en los libros Tres Ventanas a la Literatura Oaxaqueña Actual y Los Mejores Poemas Mexicanos. Es autor de los libros Oaxaca, la de los siete moles y contiene material inefable. Asimismo, ha sido editor de la revista Tierra Adentro. Él es poeta, él es ensayista, él es editor, él es Luis Manuel Amador. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Suchipili. Buenos días a todos. Eh, estoy muy contento de estar con todos aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. No, y gracias a ti por estar aquí con nosotros. Es un gusto tenerte aquí. Eh, porque vamos a hablar de cosas que para mí son fundamentales que conozcamos. Primero que nada, pues hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Yo quisiera que tú, como una persona experta, nos eh, mencionaras la diferencia entre lengua materna y lengua indígena. Bueno, es, es una confusión muy común. Eh, lo curioso es que las lenguas indígenas son lenguas maternas casi todas y se suele confundir a veces ambos términos es muy sencillo de entender una lengua materna es aquella lengua que uno mama desde que nace cuando es chiquito y empieza a hablar en mi caso yo tuve dos lenguas maternas que son el zapoteco y el español y digamos que en méxico hay una lengua nacional que es el español pero también conviven en nuestro país muchas naciones. Entonces, somos un país de muchas lenguas maternas. ¿no? En este caso, hay 68 eh, lenguas indígenas con sus variantes, más de 300. Y yo fui formado en la lengua zapoteca del istmo de Tehuantepec, porque soy juchiteco de nacimiento, soy zapoteca, Vinizá. Órale, Luis. Eh, y bien mencionas esto no que te formaste con dos lenguas maternas y ahora pues eres un, una persona dedicada a las letras cuéntanos qué, qué influencia o cómo ha sido esta asimilación de las dos lenguas para tu creación ahora escribo en español y en zapoteco traduzco del zapoteco al español y del español al zapoteco cuando yo era niño, eh, a diferencia de lo que pasa en el presente, se nos prohibía en la escuela hablar zapoteco. Yo vivía en una colonia que se llama Segunda Sección, que a diferencia, por ejemplo, de otros barrios de Juchitán, donde hay hoy y ha habido y sigue habiendo escuelas bilingües español zapoteco, donde yo estudiaba la primaria no era así. Entonces se satanizaba que los niños habláramos zapoteco, así que lo hacíamos en secreto, cuando decíamos groserías o echábamos relajo, ¿no? Lo interesante es que en ese sentido, aunque tuve dos lenguas maternas, fui un hablante pasivo porque en la escuela estaba mal visto hablar zapoteco, éramos incivilizados, era de burros hablar zapoteco y en los años recientes ha habido otra... Percepción de lo que significan las lenguas indígenas, por fortuna. no. Por desgracia, también se están perdiendo cada día hablantes. Decía la poeta zapoteca Irma Pineda que una lengua indígena no necesita defensores, sino hablantes. ¿no? Y tiene muchísima razón. También se ha dicho que las razones para aprender una lengua nueva son muchas, pero las razones para dejar de hablar una lengua indígena. Se concentran en una sola, que es la discriminación. Vivimos en un país profundamente discriminatorio aún y con muchos rasgos de racismo, de clasismo, que por fortuna vamos comprendiendo en su funcionamiento y cómo podemos ir eh, eliminando esas taras de nuestra comprensión del otro, del, del, de nuestros semejantes, ¿no? El zapoteco llegó a mí no solo a través de mi madre, que desde que éramos chiquitos nos arrollaba en español y en zapoteco. ¿no? También llegó a mi vida en forma de canciones, en forma de, de, de conversaciones con mis abuelos. ¿no? Mis abuelos, pues entendían poco español, pero nosotros hablábamos con ellos en español y en zapoteco. Eh, el zapoteco siempre estuvo atravesado por nuestra vida aunque lo habláramos menos que otros eh, amigos, ¿no? Uh -huh. eh, justo por eso que acabo de decir. Por fortuna nunca me abandonó y con los años también comprendí que había que volver a aprender a hablar bien zapoteco. ¿no? Y creo que los últimos, eh, las últimas décadas de mi vida también las he dedicado a resignificar mi entendimiento de lo que es ser vinizá eh, y hablar yazá. Eh, hablar zapoteco, ¿no? Que es como nosotros llamamos tanto a la comunidad, a la población zapoteca, como a nuestra lengua, ¿no? Dillasa y Binisa, gente de las nubes. Wow. Eh, gente de las nubes, qué bonito significado. Eh, ¿Y qué, qué elementos tomas tú de la lengua zapoteca para tu creación literaria? De entrada, eh, la comprensión de la naturaleza y la idea de armonía en términos sonoros, ¿no? El zapoteco es una lengua tonal eh, que tiene solo en las vocales entre 15 y 20 eh, formas de pronunciarse, ¿no? Si en español tenemos 5, en zapoteco hay muchísimas wow. más por los sonidos que implican. La musicalidad del zapoteco es inmanente a su comprensión. Quien aprende zapoteco eh, normalmente... Eh, lo hace más fácil si piensa que está aprendiendo una canción en cada frase no hay pequeños tonos que varían de una palabra a otra por ejemplo decir seco es bg. sapo es bg. semilla uh -huh. es bg. es ahí en los dos espacios de las palabras tiene pequeñas derivaciones y cambios no y declinaciones entonces el eh, zapoteco. Hablado es como ir cantando. Claro. Eh, creo que es lo principal que me ha dado la lengua zapoteca y eso me ha acompañado toda la vida. El ritmo, el sonido, la cadencia. Y esto que mencionas a mí se me hace muy, muy interesante eh, porque finalmente uno concibe el mundo a través de su lengua. ¿no? Y por ejemplo, no en el caso de estas palabras que tú nos mencionas, pues para nosotros puede resultar muy complicado, ¿no? Para los hablantes de una lengua distinta. ¿no? Puede parecer algo distinto, algo, algo hasta que te espanta, ¿no? <laughs> Ahorita que mencionaste, dice, ¿y cómo aprender esa diferencia, ¿no? A mí me resulta muy padre porque entonces tú tienes dos visiones del mundo en ese sentido. ¿no? Sí, o muchas visiones. Ajá. Ya ves que hablar una lengua es también entender las connotaciones, significados, resignificaciones. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, ciertas palabras en zapoteco que son realmente intraducibles en español, como una que llamamos gachado, que el, en traducción real y poética podría ser eso que está tan cerca que casi se podría tocar, pero que suele entenderse en el habla coloquial como algo cerquita, ¿no? Gachado. Mm. Pero el término gacha, que es cerca y do, que es sagrado, en su mezcla, en esa sola palabra, significan un montón de cosas. Hay formas, por ejemplo, de enunciar cuando la aproximación de alguien tiene que ver con su entidad. Si es humano, si es animal, si es algo incierto, ¿no? Seda me, ¿no? Seda ve. O sea, ya viene entrando eso que es humano, ¿no? O quién es humano, o eso o que es animal, ¿no? O las formas, por ejemplo, de decir el amanecer en zapoteco son muy distintas a como lo hacemos en español porque tiene que ver con el nivel y el grado de luz, por ejemplo, ¿no? De la tiniebla que muy es nakauido a la madrugada que es Telayú, a el inicio del alba que es siado guié que es como mañana que florece, ¿no? Mañana en flor a siado que es solo por la mañana ¿no? y esas cosas en cada lengua nos traen eh, sentidos distintos, ¿no? Uh -huh. Inclusive este, hay formas que no se pueden traducir en una lengua. Entonces, cuando hablamos de, de traducción, estamos resignificando algo por completo, ¿no? Es casi volver a decir lo mismo o casi lo mismo en otra lengua, porque no todo se puede traducir con literalidad, ¿no? sí. Y es la riqueza también que a mí me da eh, entender Zapoteco, ¿no? Como pensar de formas diversas y multiplicadas del mundo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y ahora que, que hablamos de la traducción, eh, yo quisiera que nos comentaras un poco también cómo manejas tú esta situación de la traducción en tu creación literaria. Mis poemas, eh, aunque la mayoría los pienso en español, hay algunos que los pienso en zapoteco. He traducido también tanto al español como al zapoteco cosas que he escrito eh, mi trabajo como ensayista por ejemplo ha sido escribir sobre la traducción en zapoteco me tengo un, unos trabajos sobre por ejemplo la autotraducción en Irma Pineda y en Natalia Toledo lo interesante es cómo en las lenguas indígenas prácticamente todos y cada uno de los y las poetas que escriben se traducen a sí mismos, sí. porque no hay una cantidad en términos poblacionales de gente que se dedica a la traducción de cierta lengua. Por ejemplo, el, el, el inglés o, u otras lenguas que son como más internacionales tienen más hablantes y traductores. Pero hay a veces tan pocos traductores o interesados en traducir de una lengua indígena al español o viceversa que los autores y autoras terminan traduciéndose a sí mismos. Uh -huh. Es un reto doble para los autores porque implica que están complejizando su manera de pensarse a sí, mismo, a sí mismos en lo que escriben. ¿no? La traducción es como decía Shoran, escribir una carta de amor con un diccionario. ¿no? Uh -huh. Y es pensar de otro modo lo mismo, no pero en la carne de alguien distinto. ¿no? Eh, para mí... Es siempre un reto doble, de doble entendimiento, eh, escribir y pensar en zapoteco y en español. ¿no? Y siempre implica mucha riqueza. Y lo que pienso y siento en zapoteco aporta a lo que escribo en español y también viceversa. ¿no? Eh, creo que el que traduce y escribe su propio trabajo eh, entra a un grado de compenetración con su obra como a lo mejor no lo puede tener alguien que solo escribe en una sola lengua. Otra cosa importante es, es también eh, que solemos entender a los hablantes de alguna lengua originaria o indígena como monolingües, solo porque no hablan bien español. Eh, tendríamos que asumirnos más bien en pensar de otro modo, porque muchos... Eh, hablantes de una lengua indígena, hablan una lengua indígena de al lado, ¿no? Por ejemplo, hay gente que habla eh, Mije y Zapoteco, ¿no? Aunque no hable bien español, o inclusive que habla bien español, eh, o que hablan zapoteco de una región y el zapoteco de otra, ¿no? Entonces, eh. nos, y al mismo tiempo hablan español, ¿no? Con ciertos grados de Perfección o imperfección en una u otra lengua, pero estamos hablando de, de hablantes políglotas, técnicamente, sí. ¿no? Porque la complejidad del español este, no es mayor o la del alemán, que hablar zapoteco, que hablar mije, que hablar mixteco, que hablar otra lengua indígena de México. Tienen tanta riqueza como las lenguas que asumimos como internacionales, inglés, japonés, alemán, etc. Y también nos dan una invitación. A visitar la historia, porque por ejemplo pensaba en las plantas medicinales. Hablaba yo con mi esposa, cómo es posible que la presunta ciencia occidental que nos ha regalado nombres científicos de plantas terminan teniendo el nombre o el apellido de su supuesto descubridor, cuando cientos o miles de años atrás las antiguas poblaciones de nuestro país o lo que entendemos hoy como nuestro país ya tenían un nombre para esas plantas uh -huh. sin esperar a que ningún científico como lo entendemos ahora viniera a ponerles un apodo o atributo basado en su propio nombre o sea la idea de decolonizadora también uh -huh. tiene que estar presente en nuestro entendimiento de esas lenguas por ejemplo se llamaba una lengua para curar eh, hierba para curar el espanto no uh -huh. o hierba para para el mal del pulmón o de la respiración no traducidas pero luego le pusieron nombres como propios de quienes en el siglo XX se supone que las descubrieron, pero ya estaban ahí, las comunidades ya, ya las conocían. Ya tenían perfecto. un nombre, inclusive, sí. ¿no? Eh, y esto que mencionas sí, sí, sí es muy interesante y, pues, completamente cierto, ¿no? Eh, finalmente, eh, a veces pensamos que una lengua tiene menor valor que otra lengua, pero. No es así, esas ya son cuestiones muchas veces políticas o de otra índole. ¿no? Y pienso un poco en, en estudios ¿no? que se han hecho, que se hicieron desde hace mucho tiempo, ¿no? inclusive entre las relaciones del Otomí con el chino, por ejemplo, ¿no? y así multitud de, de, de estudios. Y bien, eh, ya vamos llegando al momento culminante de nuestro programa, eh, que es la lectura de los textos. Ah, me gustaría mucho que nos leyeras eh, algunos de tus poemas. Ay, muchas gracias Traje hoy dos libros En esos libros hay poemas míos en español Pero traigo también algunos poemas en zapoteco El de la derecha Es el primer libro que publiqué Contiene material inefable Que es un libro de poesía Que publiqué hace más de 10 años Y que fue mi primer libro Técnicamente ¿no? Que hice con una beca del FONCA Y el otro libro que es Laguna Superior es una antología donde vemos varios poetas del Istmo, no lo traje porque es un libro muy bonito que tiene una portada de Francisco Toledo un artista que yo he admirado mucho y con el que tuve la suerte también de trabajar algunos años no y este pues es una selección de poetas sismeños en zapoteco y en español no finalmente Oaxaca siempre ha aportado una riqueza cultural enorme al país Música, pintura, o sea, todo lo referente a, a las artes ha sido eh, maravilloso, ¿no? Sí, en comida también. También, en, bueno, en muchas cosas, ¿no? En comida ni se diga. En todo, sí, es verdad. Uh -huh. Es uno de los estados más, más, más bonitos y uh -huh. variados, ¿no? Diversos. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice un montón de gente. Sí, o sea, también en el aspecto... Eh, pues, del, del ecosistema, ¿no? Entonces es hermosísimo también. Y, y sí, en, en, en todo tipo de, de expresiones culturales. Por ejemplo, alguien decía, si quieres saber cómo es un pueblo, ve a sus mercados, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar todo lo que se habla, todo a qué huele el estado, todas las palabras que puede, pueden caber en una civilización entera, en un solo mercado, ¿no? La comida, los matices, los colores, ¿no? Bueno, primero voy a leer unos que están en español y en zapoteco, que forman parte de una serie de poemas que eh, aparecen en diversos diversas publicaciones, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el ocio de no querer levantarse un domingo, ¿no? Y mientras pensamos que el tiempo no pasa o que no nos descomponemos poco a poco, ¿no? la vida sigue Ay. y nos vamos deteriorando no pero a veces tenemos un poco de pereza de bulto bello nada que hacer hoy es tarde desde mi cama he visto sin ponerme de pie la marcha del domingo dormiré como un tronco imaginando que el tiempo no transcurre y que la ruina no existe no quiero para mi descanso ni un minúsculo agravio Mientras cierro los ojos y sueño, incapaz de advertir mi deterioro, con la esperanza puesta en la mañana siguiente. Ticabola Sicaru Que su nedia gasti allí Mawaji Nesherwa Karugiasanema biyakadi diraloa jiri Sase Ne sa kaike kiridi di gi ne kisaka dugasti, ma viaka de gendaraka intika. Chegase che gasse, ma kayuba candalua, que sandaguyanu, kayati sisinu, orarikaike no ma seda. El amor de mi vida. Eso tiene que ver con esa idea de Quevedo de que el amor que persigue lo que huye, ¿no? O que destruye lo que inventa. El amor de mi vida. Con disculpas a Henry Norbrand. Estuve en la ciudad y muchos me juraron que te vieron cuando llegaste al pueblo. En el pueblo hubo quienes dijeron verte en la ciudad a pleno día. Al mismo tiempo, los del pueblo aseguraron jamás haberte visto por el pueblo y en la ciudad nadie de la ciudad te recordaba. Aún quedan quienes me encuentro a la mitad del puente, esos que nunca te verán ni te vieron en ningún sitio. Por eso he decidido no buscarte ni seguirte a partir de ahora. Mas ¿Qué lugar debo dejar primero? Gendaranashi stine, Gucianda, donde estine Enrique Norbrand. Gujaga la wiggy, nestale vini gujina. villa cabeli, ziguja uranya. Uranya villa vía la wiggy, ni. Vini kasi núu ñáacabe qué ñuuyadi ca líi ra ñáa ne binni na qué rietenaladxicabe lii riadxa si binni galá neza que cani caru guʼya lii ne qué ziu dxi gúʼya ca líi nga nga runi yanna ma quizuyúbe quizana nanda padecha padecháa Sentinela. Aguardo bajo la oscuridad tras el guiño que hiciste para dejarme solo. Atento al pulso, vulnerablemente permanezco. No vas lejos. Mientras te escucho orinar en mitad de la noche, oigo una turba incontenible que se aproxima y trepida en el cauce de mi sangre. Miribesa. bibeza li ra nacahui bisegulu luna biana racá kayaka diti xiidxa ra ladxiduá quérieu situ racási nuulu runadiaga canesa lu galahui guehla ne ruluí cadxibi mani lu gui gurini stinne uaw Eh, es, es, es muy, muy, muy enriquecedor escuchar poesía en otras lenguas, ¿no? Y pues en, en una lengua indígena, ¿no? Que muchas veces, si cabe recalcarlo, no tenemos la oportunidad de escuchar, ¿no? Qué padre, eh, me, me gustan mucho tus poemas. Eh, y bien, ya vamos llegando al, al final de nuestro programa. Yo quisiera que antes, eh, pues, les hicieras un comentario a los chicos que ven este programa. Y principalmente... A los chicos que hablan una lengua indígena. Eh, ¿Qué les recomendarías tú para aquellos chicos que hablan una lengua indígena que quieren escribir? Yo les diría a la audiencia, al público de la audiencia que habla alguna lengua indígena, a los jóvenes que hablan alguna lengua indígena o que vienen de una comunidad que habla una lengua indígena, que sientan justo lo contrario de la vergüenza, ¿no? que es el orgullo de formar parte de una comunidad que tiene en su vida una lengua indígena. ¿no? Toda la riqueza en el pensar, en el sentir, en el hacer, de generaciones eh, culmina en el presente con todo lo que uno también puede compartir y aportar, que forma parte de esa genealogía, de ese pueblo, de esa comunidad. Y no hay nada como el orgullo de saberse parte de una historia viva, ¿no? de una historia que puede todavía seguirse contagiando y multiplicando en su riqueza por generaciones. Una lengua indígena, habíamos dicho, que no necesita defensores sino hablantes. Y no hay nada como hacer que nuestros hijos también aprendan esa lengua indígena, a que sientan ese orgullo por pertenecer a un pueblo que ha aportado mucho a la historia de este país para hacerlo más rico y diverso. Entender y pensar y sentir en una lengua indígena es multiplicar lo que somos frente al mundo. Eso. Pues muchas gracias, eh, Luis Manuel, por habernos acompañado. Creo que todo lo que nos mencionaste es absolutamente recuperable. Y pues muchas gracias a ustedes por habernos eh, sintonizado hoy, por habernos visto hoy. Eh, me dio mucho gusto estar aquí con, con ustedes. Y pues los espero en el siguiente programa de la palabra compartida. Síganle dando clic y hasta la próxima.